La Fuerza Nacional de Control de Centros Penales está próxima a implementarse en el Centro Penal de Támara, con el fin de doblar la seguridad evitando que actos ilícitos ocurran al interior, ya sea por acción de familiares que llegan de visita e intentan ingresar objetos ilícitos, reos que tienen un comportamiento inadecuado, personal administrativo irregular o custodios penitenciarios que se prestan para permitir los delitos. Nos encontramos realizando múltiples requisas al interior de los centros penitenciarios. Estamos próximos a implementar lo que es la Fuerza Nacional de Control de Centros Penales en el Centro Penal de Támara. Asimismo, nos encontramos en una formación continua de nuestros agentes penitenciarios, como sea también la rotación de los mismos, con el propósito de que ellos no se vengan a familiarizar con las personas privadas de libertad y evitar este tipo de situaciones. Tenemos alrededor de 6.200 personas privadas de libertad y contamos con las personas encargadas de la seguridad suficientes para poder brindar la seguridad a todo lo que es el Centro Penitenciario Nacional de Támara y atender cualquier necesidad que de ellos se solicite. ¿Cuántos son los suficientes? Recordemos que este es un tema de seguridad, ¿verdad? Y poder propiciar lo que es un número específico de personal de seguridad pudiese venir a vulnerar la misma. Son los agentes penitenciarios los encargados de la custodia tanto de los reos como de la seguridad en general en los centros penales del país, además de tener la responsabilidad de evitar que ingresen objetos ilegales, pero tal parece que hay un fallo, pues pese a que se hacen registros, los celulares, armas, cargadores y otros aparatos y armas continúan atravesando los muros. Creo que todos los hondureños podemos entender que efectivamente debe de haber participación de algunos agentes penitenciarios. Nuestro proceso es ir avanzando en establecer los controles en las cárceles, porque obviamente yo no puedo sustituir de un día para otro 2.400 agentes penitenciarios que tienen que tener una preparación. Ahora, sí sabemos que tenemos el problema. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Acudiendo a la tecnología y estableciendo un solo proceso de control de ingreso y de salida del centro a las zonas de prisión, donde tienen que pasar los empleados, los agentes penitenciarios, las visitas y los privados de libertad cuando salen. Autoridades manifiestan que continuarán realizando esfuerzos para evitar que más agentes penitenciarios se presten para el ilícito. Ellos también son requisados, también los agentes penitenciarios. Prácticamente esta situación no se da muy a menudo en las cárceles de máxima seguridad, en las cuales tenemos completamente el control. Acá en Támara es completamente diferente, ya que todavía la fuerza no ha entrado en operaciones. El agente penitenciario, como usted lo menciona, se presta para este tipo de ilícito. Y el privado de libertad constantemente está buscando coludirlo para que él pueda recibir un pago por la introducción de droga, por la introducción de teléfono celular. Y eso pues se da bastante en Támara, pero nosotros vamos a buscar la forma de que la gente penitenciario no trate de introducir nuevamente este tipo de material prohibido. Según autoridades, ya son varios los agentes que guardan prisión, y todo por faltar a la ley, ya sea por amenazas o por caer en la tentación de un pago, por hacerse de la vista gorda y no denunciar cuando se intenta ingresar artículos prohibidos. Miren, nosotros ya tenemos agentes penitenciarios que en la mañana era agente penitenciario y en la tarde era interno en un centro de prisión, el mismo día. Estos muchachos que están ahí están a merced un poco de estos grupos criminales que les ofrecen dinero y que si no les agarran el dinero, les ofrecen el plomo. Esto que está pasando en Támara es porque nosotros ya estamos entrando a retomar el control. Ya rompimos los primeros círculos de autogobierno que ahí estaban y vamos a estar retomando el control de la cárcel y que funcione como debe de ser. Para HCH Noticias, con imágenes de Gerson López, les informó Nirvana Velázquez.